De parte de nosotros como Iglesia Católica y en mi persona como el obispo de la Iglesia Católica aquí en Arauca, permítanme solamente con ustedes compartir tres sencillas ideas, espero tratar de estar dentro de los tiempos. La primera idea es que ya hemos escuchado diagnóstico, eso es importante hacerlo para poder tener más claras, más precisas ciertas realidades. Pero creo que es un ejercicio que se tiene que seguir haciendo y sobre todo ampliando, porque obviamente aquí normalmente hablamos, y sobre todo referido a Arauca, de la violencia de tipo armado, pero realmente tendríamos que hablar de las violencias, que no solo es de Arauca, seguramente es de toda la realidad nacional. Hay muchas violencias, y yo creo que el departamento está muy afectado por esas diversas violencias. Obviamente, la que más nos causa dolor, la que más es evidente incluso a nivel nacional, es la violencia generada desde la realidad armada, del conflicto armado. Pero aquí hay violencia cuando, por ejemplo, no se tiene el acceso adecuado a la salud, a la educación, a los medios de comunicación, a la realidad básica del trabajo digno. Es terrible pensar que nosotros como departamento tenemos la tasa de desempleo, estamos en las tasas de desempleo más altas, si no la más alta a nivel nacional. Todas esas son violencias, la violencia intrafamiliar. En fin, el acceso básico a aquello que hace parte de una verdadera dignidad humana, particular y colectiva. Entonces, esa sería como mi primera invitación, poder pensar más en las violencias, además porque entiendo que es la Comisión de Derechos Humanos y los derechos humanos implica todas estas realidades. En segundo lugar, que esas cifras que son importantes y que se tienen y que ojalá sean muy claras, demos el paso a colocarles rostros concretos, porque si no se nos quedan en el aire y, como han dicho algunos, hasta por la fuerza de la realidad tender como acostumbrarnos o a pasarlas rápidamente. Son rostros reales, concretos, de una sociedad que sufre, de unas familias que sufren, de unas personas que sufren esas violencias. Y que ojalá eso pues, nos mueva a todos a poner de nuestra parte, poner de nuestro empeño cada vez más. Obviamente nosotros como diócesis también tenemos ese rostro concreto. Ya el señor gobernador lo mencionaba cuando recordaba el hecho de hace 35 años del asesinato, martirio de Monseñor Jesús Emilio, el obispo de la diócesis, pero en esa época también junto con él de 4 sacerdotes, de un seminarista, de un sinnúmero de laicos nuestros comprometidos. Es una realidad muy dolorosa y que desafortunadamente pareciera tan lejana en el tiempo, pero tan cercana en los hechos, porque lo seguimos viviendo, como si fuera ayer, en otros rostros concretos, en otros rostros concretos. Y en tercer lugar, pues siempre nuestro llamado, y hace poco, desde precisamente la presidencia de la Conferencia Episcopal, lo hacíamos, y era el llamado a persistir en el camino del diálogo, que es muy sacrificado, que exige de todos sinceridad, generosidad y audacia. Obviamente con la perseverancia, que exige de todos mirar objetivos más altos, con una realidad de un propósito común, de bien común, no simplemente cada uno atrincherado desde su propia óptica, visión o intereses, que implica una mayor generosidad. Y termino diciendo algo que ya otros que me han precedido lo han manifestado, y obviamente yo como obispo lo tengo que hacer también en este ambiente, es recordar lo que nos ha dicho el Papa Francisco por una parte, y es que la violencia, la guerra, es la peor derrota de todos. Ahí nadie gana. Y en segundo lugar, que
la paz no es solo silenciar unas armas, sino realmente buscar un verdadero desarrollo y progreso de nuestros pueblos.